So welcome everyone. I'm going to start in English. I don't know if you hear me well with the microphone. No, like this. No, I don't know. Okay, it's very strange to have this thing so close. But anyway, so welcome and thank you very much for being here. I'm going to no se oye. Así, bueno. Estamos editando esa. Ay, chica, gracias. Okay. Oh, well, anyways. I mean, okay, I'll do it like this. Okay, so I'm going to start in English just to let you know that this launching conversation will be in both languages, in English and Spanish. But I will switch to Spanish very soon, and we will, you know, switch between languages without previous notice, so, you know, just be advised. Entonces, gracias a todos por estar aquí hoy. Como ustedes saben, o sabrán en breve, hoy tenemos un lanzamiento y conversación, lanzamiento de dos libros, de Jens Anderman, uno enteramente de su autoría, que es Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del paisaje, y otro en el cual es editor, que es Natura, Environmental Aesthetics After Landscape. Gracias. Ahí están, y tenemos más para ustedes al final. Y tendremos también una conversación hoy sobre estéticas de lo viviente, activismos terráneos, el paisaje después del paisaje, en fin, las configuraciones y reconfiguraciones del paisaje, etcétera también. Y ya sabremos de qué se tratan todas estas palabras y términos instigantes y estimulantes como estéticas de lo viviente, activismos terráneos, etcétera. Con nosotros hoy está, por supuesto, Jens, profesor de español del Departamento de Español y Portugués de NYU, autor de numerosos artículos y libros sobre producción cultural latinoamericana, cine, arte visual, arquitectura, no sé, es mejor pensar en qué no ha hecho Jens, como que lo que ha hecho, porque ha trabajado muchos distintos artefactos y manifestaciones culturales. Autor de The Optic of the State, Visuality and Power in Argentina and Brazil, y Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino, entre otros volúmenes y libros. Está con nosotros también Jill Cassett. Jill is a professor of visual studies at the University of Wisconsin-Madison, and also a professor of gender and women's studies. Jill is also a historian, theorist, and practicing artist, author of Soaring Empire, Landscape and Colonization, and of Scenes of Projection, Recasting the Enlightenment Subject. And her recent project is called Form at the Edges of Life. Jill has also an essay in this Natura book on necro landscaping. She will tell us more about that. Está con nosotros también Gonzalo Pedraza, artista chileno, artista visual chileno. Gonzalo ha realizado investigaciones y exhibiciones en torno al coleccionismo del siglo XVI. Entre sus proyectos recientes está Colección Natural, sobre jardines, viajeros e intervención industrial en Chile. Y la publicación Colecciones 2008 a 2013, libro monográfico sobre esta obra, ¿sí? Y contextos de Peter Mason y Andrea Yunta. Y bueno, veremos también un poco del trabajo de Gonzalo sobre estas reconfiguraciones de lo viviente, estéticas de lo viviente. También está con nosotros Gabriel Jordi, profesor y actual chair del Departamento de Español y Portugués.
Gabriel ha dedicado su trabajo crítico a la a producción cultural latinoamericana, con énfasis en el Cono Sur, desde perspectivas de biopolítica, teoría queer. Es autor de Formas Comunes, Animalidad y Biopolítica, así como de Sueños de Exterminio, Homosexualidad y Representación en la Literatura Argentina. Vale. Entonces, me gustaría comenzar preguntándole a Jens sobre un poco sobre el título y la categoría central de Tierras en Trance, y es esto de después del paisaje, ¿no? ¿De qué paisaje estamos hablando y qué significa este después, ¿no? Es un después temporal, es lo que viene posteriormente. Es un después espacial, es lo que está más allá del paisaje. ¿Y por qué el paisaje es una categoría importante para ti, para entender y estudiar la producción cultural latinoamericana? Bien, aprovecho para introducir también a Catalina, Catalina Arango, que está terminando una tesis fantástica que relee la novela de la selva, sobre todo en Colombia, un poco desde los vocabularios que los que estamos en esta mesa también estamos tratando de repensar. Por eso Catalina me pareció una interlocutora y moderadora tan de lujo para este encuentro. Lo del después del paisaje tiene varios niveles y de hecho, como siempre, es un título que, un subtítulo en este caso, que vino casi al final, ¿no?, de un estudio bastante largo y que en el primer sentido es simplemente lo que me pasó con este trabajo, que me llevó muchísimo tiempo y muchísimo tiempo de tratar de salir de determinadas configuraciones del debate sobre paisaje, donde los trabajos de Jill, recuerdo primero la intervención que Jill hizo en la colección Landscape Theory, editada por Jim Elkins, pero que era como realmente la única intervención que hablaba un poco en contra de ciertas configuraciones de cómo se hablaba y se teorizaba el paisaje como forma. Entonces eso me permitió pensar después en el sentido de más allá del paisaje como marco de la negociación con lo no humano y su imaginación, ya sea visual, textual, poética, fílmica, etc., en Latinoamérica. Pero entonces ahí el peligro inmediato era de caer en una especie de lugar común también de la historia del arte, donde el después del paisaje es un determinado momento en el que pasamos del paisaje como objeto de representación al paisaje o a la tierra como superficie de intervención, ¿no? Pensamos en la famosa línea de Richard Long, en los en trabajos de Robert Smithson, etcétera, etcétera, y obviamente en muchos de... Entonces simplemente después del paisaje sigue la historia del arte como si nada, ¿no? Pero ahora con otro tipo también de intervenciones últimamente muy fácilmente susceptibles, ¿no?, a ser devueltos a ciertas rutinas del arte, o algunas no tanto, pero ese después todavía sería un después, digamos, poco interesante, o simplemente tratando de extender hacia Latinoamérica algo que como discurso de la historia del arte ya se ha hecho en latitudes. Lo que me interesaba entonces, y quizás Gabriel podemos pasar al próximo slide, era tratar de pensar en o a partir de obras donde ese después del paisaje es tomado de una forma muy literal. O sea, si el paisaje es, por ejemplo, la imagen de una vista, ¿no?, un prospect, ¿no? Entonces, después, o sea, si hurgamos y vemos what's behind it, qué está atrás, después,
Y eso, hay obviamente obras que lo hacen de manera muy diferente. Ahí está una otra variante de la obra de Adriana Varellón, que también está en la tapa del libro, donde, claro, por un lado se trabaja la ya bastante clásica alegorización mutua entre un cuerpo y un cuerpo que últimamente es fácilmente reconocible por ciertas marcas como también un cuerpo femenino y la tierra, ¿no? Y la tierra virgen americana. Entonces, ¿qué pasa cuando, ¿no?, pensamos no solo en esta alegorización mutua, sino también en la violencia que esta alegorización mutua implica? Y si lo pensamos como un después, un atrás del paisaje está el cuerpo violentado y atrás del cuerpo también está la tierra violentada. Pero lo interesante es que la imagen de Adriana Varellão, al menos en esta serie, es absolutamente ilusionista, ¿no? Ese abrir de la tela para ver el cuerpo y la masa sangrienta, después es un truco totalmente barroco, ¿no?, de hiperilusión. El otro cuadro, y lo coloqué un poco para mostrar un otro extremo, es una obra de Eduardo Caqui, un artista de origen brasileño que ahora trabaja en Chicago, y es una biopintura, es una pintura hecha con bacterias, entonces es la abstracción, o es el expresionismo abstracto llevado otra vez a lo más literal, ¿no? Las bacterias que van creando formas que parecen Kandinsky, pero en realidad son bacterias, o al mismo tiempo son Kandinsky, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un... empecé a ver algo en común, que es el ir más allá, el ir atrás, el ir después del paisaje, que después me fue apareciendo en artistas como, obviamente, Reverón, como realmente un comienzo importante de este tipo de rupturas, y que me parece habla de otra forma a nuestro presente, llamémoslo antropoceno, capitaloceno, lo que sea, pero donde, digamos, esa materialidad que brota y excede cualquier marco de contención representativa, ¿no?, es un problema estético, político, biopolítico incluso, ¿no? Entonces, estas obras, ahí hay una especie de saber, de epistemología de lo estético que me interesaba trabajar. Solo una imagen más para... Esta es la muestra que estamos comentando de Gonzalo, y donde ese después del paisaje también se trabaja de una forma literal y desde la materialidad de las obras, ya que todo lo que ven ahí son restos de obras plásticas, ya sea los marcos que se usan para otra vez crear la ilusión de un tronco de palmera. Todo esto, claro, sugiere de manera incluso hiperrealista un paisaje chileno, desértico, amarillento, pero no deja ser lienzo, y lienzos que de alguna, en alguna iteración anterior fueron paisajes en su modalidad ilusionista. Entonces me parece que ahí hay un trabajo, y muestro acá los ejemplos del arte plástico simplemente porque son mucho más inmediatamente abordables, pero claro que las hay en literatura también, por ejemplo, ¿no?, en poesía sobre todo. Entonces este después, que es un después mucho más interno a las propias obras y a la materialidad de las obras, me interesaba mucho más, ¿no?, para pensar a partir de este después los otros despuéses y no en la secuencialidad normal de una historia del arte más filológica, ¿no? Okay. Tú, en tu libro también haces un intento de, o
bueno, no un intento, realmente haces una historia de este después, ¿no? Una historización del después. Hay varias categorías que usas que de alguna forma ayudan, contribuyen a estos giros, a estos momentos de inflexión de ese después del paisaje. Hablas de naturaleza insurgente, hablas del despaisamiento, del marco al medio, de lo inmundo. No sé si nos quieres contar un poco sobre estas inflexiones que has encontrado del formato paisaje, el después del paisaje. Bueno, fíjate que en realidad lo que estoy haciendo en realidad ese momento en que realmente me aparece un después del paisaje mucho más interesante, ¿no? Que el temporal, hace que estas categorías que están como sueltas en el archivo de la literatura y el pensamiento, ¿no? De repente arman constelación de manera, al menos para mí, no inmediatamente atrayente. El despaisamiento es una categoría, y esto me sedujo obviamente, que se encuentra tanto en un texto bellísimo de Jean-Luc Nancy, que también fue uno de los que me ayudó quizás más, que es el del paisaje siniestro, ¿no? El Uncanny Landscape. Pero también está en las escrituras de Bernardo Canalfejo, un pensador local, regionalista, no tan regional, argentino de los años 30, ¿no? Entonces, interesante que estas categorías ya están de alguna manera instaladas, ¿no? Creo, incluso, digamos, el libro juega desde el propio título, Tierras en Trance, es, digamos, por un lado, es simplemente poniendo el plural de la película de Claude Joya, Tierra en Trance, pero por otro lado es también el diálogo que estoy tratando de armar con la manera en que la idea del trance como el abismarse de la tierra, el literalmente abrirse del suelo, aparece en ese un poco olvidado poema chileno de 1967, que es Amereida, un texto que fue para mí realmente una revelación de unos tipos, son todos tipos, así bien, ¿no? Años 60 chileno, incluso vanguardistas católicos, pero lo que es interesante es que se proponen escribir una especie de Eneida de América, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Navegando no desde fuera para adentro, sino hacer la navegación interior de América, ¿no? Tratar la tierra como un mar y forjar esta inmersión poéticamente. Entonces ahí también hay una idea de poner en trance, ¿no? Una idea de descubrimiento. Creo que el truco es simplemente reconocer, ¿no? el título categorial, que ya de por sí estas palabras tenían, pero que por ahí no se les había reconocido cabalmente. Bien, voy a invitar a Jill al diálogo. Jill, you've thought and written extensively on landscape and landscaping as a verb and necrolandscaping, and which is the title of the subject of an essay you have in Natura, the second book we're launching today. And I would like to ask you to talk a little bit about your conceptualization and thinking on landscape. What can we learn from landscape as a device of the modern world? And what are your new elaborations on landscape and necro-landscaping? Well, I'll ask your forgiveness in doing this in English, say that what I
found so exciting about reading Tierras en Trance was to see what I had begun with Sewing Empire, but also the piece that Jens mentioned in a volume edited as part of a series on rethinking a number of what would seem to be inert categories and even things. So to rethink photography as a medium. And what exactly landscape is not necessarily a very interesting question, and it's in some ways the wrong question for a volume asking to theorize landscape, in that landscape's isness is a deception, and if you didn't get that already from what Jens has laid out so magnificently, it has to be understood as forces, and often agonistic forces, that shape what might seem to be a given ground or environment, and yet at the same time is so often when we encounter landscape in the form of a painting or photograph, but frankly also when we think we're not encountering it, when we're in it, those moments when we feel as though we can see nature from a position outside it, that that's being subject to landscaping. So that one of the primary efforts has been not just this, oh yes, we can turn a noun into a verb, but actually to think about the ways in which this thing of nature seemingly contained as something that we can view from outside as a landscaping effect to which we're subject. Necro-landscaping is doing many things, but is certainly asking us to perhaps to go back. Maybe we could go back to the Rai Zhao. I've found thinking. Yours is it's following up. So we can go forward to much my power. It is in there. All right. Is this one? Maybe we can. Yeah. There we go. Thank you so much. I had wanted to. And it's rather nice that it's a different photograph of the same piece, somehow encountering it in framed and the way the cut of the interior and this terrible ring that echoes the oval around it to create yet another interior non-frame for the promise of getting to the other side or going through, that to go through we have to address solidification as agents of violence and also as potentially being done to, is asking us to think about the signs of what would seem to be the verdant as also signs of violence and violation and in fact dispossession and making die. That is that it's, it would seem that if we're to understand what it means to live in, whether you want to call it the Anthropocene or as, let's say, a result of the agency of man, or you want to call it the capital of the scene, to insist that the compounded scene of crisis in which we find ourselves is the agency of capital, that I think both don't quite give us the sense of the extent to which we're living or dying in the midst of violence that we are both made to be the agents of and subject to. And hence, the piece that I have in the volume is not just thinking about the destructive force of landscaping, necro-landscaping, but also asking us to think our situation as one being in the necro-scene. Yet I also see that as not just negative news, which might seem strange, and perhaps I'm not as magnificent a poet as Jens is, yet I found myself quite moved by the dance actually between the entrance of the title and the beautiful words that begin it that insist that espresso is something that's untranslatable. The relationship between thinking tierras en trance, trance earth, and the state of trance and the espresso seemed really exciting to me. That is to think between the transmissible and the
transfectious, but also not quite translatable of Entlance as an aesthetics, as potentially a way of thinking and enacting an ethics and a politics of our condition. Of to put it in English, it gets really terrifying. You end up with something like spicitude, and that spitting and sputtering seemed really important for thinking about this strange, thick, heavy weighted, densely implicated and contaminated enmeshment that we're living in. And what does it mean to negotiate that and not immediately just rush for the exit? And I think there's something interesting and important and perhaps misseeing Entlance as, I'm going to actually, to see it as entrance. And to think that entrance over the rent wound of Varejao's landscape issues, I think, a strange welcome. To feel and act differently with the unbidden catastrophes already arrived, which is the other way that we can also think the displaced. That is that we're told that what we should be frightened of is the catastrophe to come, and yet arguably we're also thinking with the indigenous, which as Entlance insists that we do, then we also have to think about the catastrophes that have already occurred, and not just by the name of, let's say, Hiroshima or Fukushima or Auschwitz, but the, frankly, catastrophe that gives us the global south, that gives us this hemisphere, that gives us something that gets called Latin America. And that catastrophe already arrived, yet I think gives us a way of thinking the possibility of an opening or an eruption. And that trance in Entrance of the possible entrance, I think also allows us a way to think about the possibility in that seeming non-thinking of trance, which is also the word, or associative word for coma, or life that can't think or might as well be dead. And are there agencies in what would seem to be non-acting and even not quite alive, which was the other side of necrolandscaping that I'm asking us to, in that state somewhere in between life and death, or the presence of death in life, is a state that I understand to be queer, and one from which we can start to think about the agencies of disposable life and life lived under the sign of what ought to be dead or is marked for death. You also talk about ethics of care in your piece on necrolandscaping. Would you tell us a little bit more about the relationship between necrolandscaping and the ethics of care? Sure. I wonder if we could maybe advance not just this one and then go to the next. Yeah. Quickly, the piece that I wrote for the beautiful edited volume is really the sort of launching point for the first volume of Form at the Edges of Life, which is called Necrolandscaping. And it's thinking with projects like this a massive multi-channel video installation by John Acomfra that also takes thinking from the residue and the archive of the sea to think the liminal position of not just the land of the transatlantic, but our decayed anthropocentric moment from the vertigo of the already dead, the sea, not just as archive, but mass grave. And yet the plunge into the sea with the, and this is such a beautiful array of images that seem to just repeat, one could say, the
conventions of the Western sublime, but with the really important puncture of the possibility of what might it be to think from that vertigo that doesn't allow you the secure vantage of triumph and emerging from the sea, but to also think with the latency of the seabed, which is where the Confra's work intersects quite interestingly with the work of Maria Teresa Alves that you write about in Tierras en Trance, and that I'm writing about for the Necro Landscaping book. That is the sense that unlike an archive that we might think, although it's a very sad way of understanding, the archive is just a set of inert residue, that there's something about the bottom of the sea that is asking us to think about concepts not only like the latency, let's say, of a seed that makes its way across the ocean as part of the waste products of ballast in the dirt that was used to right ships that made the cross voyage that point disturbingly to the extent to which a global capitalism was based, it might quite seem to be on rationality, but not only on extractive waste, reducing humans to things, but the waste that gets disposed with seeds inside introduces the possibility, if one understands the possibility that a seed can remain dormant for hundreds of years, that resurgent flora can give you a sign both of the disposable lives, but also the possibility that something like a revolution that we would think has a fixed terminus of history might also have a latent opening, something that can emerge later. Care with a project like this one is not the pastoral care of a religious flock. It's not the what passes for care in a state system that's really about surveillance, nor is it a quietist practice of just quietly living or dying. But I understand that practice of care to be a particular kind of aesthetics, which isn't about aestheticizing and making beautiful, but quickening the senses, but also, frankly, a care that would allow us to go into the horror of really living or dying, that unflinchingly allows us to be with the deformative processes of what we're living inside of, which again is a refusal for that version of landscape that we insist on a we're not being done and doing too. So that practice of care is a way of, is a seizing of that term that's been so anodyne and taking it into Nos vamos acercando ya más claramente a lo que significan las estéticas de lo viviente y también de lo muriente, de lo que muere y lo que se fertiliza, ¿no? entre vida y muerte. Y quiero preguntarle a Gonzalo un poco cómo ha trabajado él estas cuestiones en su obra, ¿no? Las reconfiguraciones de lo viviente, de lo que muere, del residuo, de lo que es todavía una semilla durmiente, pero con posibilidades, etc. Que nos cuentes un poco sobre el trabajo. Bueno, quería... ¿Se escucha bien? Sí. Quería agradecer la invitación a Jens y a todos los que están acá, aquí, en la vida. Yo traje una presentación un poco para
Hablar de Tierra en Trance, que fue un libro que conocí hace como 2 meses atrás, junto a Jens, me lo regaló. Y hace poco leí Natura. Y les quería mostrar algo bien didáctico. Yo vengo a mi formación, es de la historia del arte. Yo soy artista por deformación. Pero eso nos tocaba estudiar historia del arte de una manera muy terrible. No sé si a alguien le gustara mucho Kenneth Clark, a mí no me gustaba tanto, pero nos enseñaban que este era un paisaje y que el paisaje tenía, había que partirlo a la mitad, a la izquierda estaban los personajes, a la derecha el paisaje, la línea del trigo equidistaba con los animales del fondo, las manchas de los árboles eran como las nubes y había un equilibrio y armonía. Yo cuando leía eso decía, en Chile se dice me están guiando. Y de repente me encontré en esta deformación extensa con varios padres de la nueva historia del arte de la década del 60 y que los 80 todos aparecieron, que dijeron, cuidado, dejemos de lado estas categorías y entremos de lleno a una visión crítica y cultural de las obras de arte. Quizás la palabra arte era más compleja, porque al poner la palabra arte es como que uno hiciera una vara mágica y transformara el objeto en algo intocable. Y al sacar la palabra arte, de repente apareció, para mi gusto, uno de los padres de la cultura visual, John Berger, que decía, no, este paisaje es terrible. ¿Por qué? Porque está diciendo la familia Andrews, el señor y señora Andrews, no entres a mi paisaje. Esta es mi propiedad privada. Si tú cruzas, yo tengo un arma. Si tú cruzas, yo soy, te voy a mirar así. En esos tiempos, en 1750, robar una papa de un campo era un castigo público. Por tanto, la visión formal o mal formada de lo formal me hizo a mí encontrar una visión mucho más crítica. Y creo que esa visión crítica es muy parecida a lo de Tierras en Trance. Cuando leí bien el libro, me empecé a dar cuenta que uno puede ver paisaje en todos los tipos de materiales, o lo que Benjamin siempre decía, uno puede leer hasta la borra de café. O sea, todo puede ser legible, y no por ser obra de arte, hay que leerla como obra de arte. Puede ser un documento cultural también. La imagen que sigue, ocupa la palabra tierras en trance, y lo que he pensado mucho del trance fueron dos imágenes que Jens, la primera la dice, que es el trance bayano, si no me equivoco, y la al lado del trance occidental que nos enseñaba también la historia del arte. Cuando pasábamos lo sublime de Kant, siempre nos mostraban la pintura de Freud, donde aparece este señor mirando el paisaje, y lo sublime de Kant es cuando tus sentidos se elevan tanto que llega un estado de autoinmersión y que tú ya no puedes más. Algo muy parecido era el trance que uno puede leer sobre los bayanos, de un estado de inmersión y una conexión con lo religioso. Ahora, si uno entrara en trance de nuevo y viera estas imágenes, son dos sujetos distintos. Son dos hombres distintos. Acá hay un señor muy burgués, mirando y dominando el paisaje, y acá hay otro personaje completamente distinto a él. Las corporalidades, la posición, etc. Este trance, o esta forma de leer en trance las cosas, me hizo llegar hace unos 4 años atrás una investigación de una pintora que la amé y la odié, ahora la amo, se llama Marianne North, se las presento. Ella es una inglesa, hija de un lord inglés, que a los 40 años decidió pintar todas las plantas del mundo. Era amiga de Darwin y de Hooker en el Kew Garden, y ella tenía la misión de registrarlo todo. Viajó por Estados Unidos, por Borneo, por Singapur, por Brasil, por todas partes, y escribió 2 diarios de viaje, y además pintaba cada país, por ejemplo la India, ponía el título y abajo hacía un gabinete con todas las pinturas. Esto está actualmente en el Kew Garden en Londres. Yo cuando fui allá no lo podía creer, porque la consideré muy megalómana, bastante loca también por pintarlo todo. Pintar en ese tiempo era muy difícil. Además, estas señoras nunca se sacaban los trajes y caminaban con estas faldas gigantes con alambres. Ellas decían que eran buenas para las caídas, cuando se caían rebotaban. Y la Marianne North me enseñó algo muy interesante, porque ella fue a Chile en 1884 y pintó 32 pinturas. Y la que viene fue la pintura que yo vi, que es un paisaje chileno. Yo cuando vi esta pintura dije, ah, la Marianne North
fue al norte de Chile, porque nosotros en Santiago, en la capital, todo es completamente verde. Y esto es una vista a Santiago. Ella está en un cerro y mira el paisaje de Santiago que estaría ahí, a la mitad del cuadro. Y ahí empecé a entrar en el trance y entender más que la pintura de Marianne North como una categoría estética, sino como una categoría económica. La Marie-Louise Pratt lo dice muy bien, que la vanguardia capitalista se instala entre 1810 y 1820 en América, y era bastante claro que la pintura de paisaje era una forma de registro de suelo, de plantas y de climatología para poder instalar la industria. Marianne North no estaba tan lejana a eso, aunque dicen que era ecologista, pero yo creo que tenían bastante ambigua la categoría. Pero lo que sí me pareció súper interesante es que ella pinta al Santiago que ve, o inventa este Santiago. Y este Santiago yo no lo conozco. La imagen que sigue es una imagen dentro de Santiago, de más o menos la misma época, un poco de años antes, y el de fondo es el Cerro Santa Lucía. Yo vivo, o sea, vivía para allá, entonces siempre estaba el Cerro Santa Lucía ahí con su plenitud. La Marianne North en su diario decía, Chile temible desierto. Y decía, qué raro, porque si uno sigue en la imagen, se encuentra con estos personajes. Esto parece como que lo fuera a matar, pero bueno, un poco. Estas son las primeras familias burguesas industriales chilenas, la familia Cousiño. El de en medio es Matías Cousiño, el de arriba es Luis, y su nuera es Isidora Goyenechea. Ellos son los primeros industriales duros que extraían carbón y que también plantaron muchos árboles y monocultivos en el sur de Chile para hacer líneas de tren. Y ellos viajaban mucho a París y a Londres, y todo era verde en París y Londres, pero en Chile todo era amarillo. Entonces había una lucha con que fuéramos amarillos o que fuéramos verdes. El tipo allá es Benjamín Vicuña Mackenna, un intendente de la ciudad de Santiago con mucho poder político, muy conocedor de la ecología del momento y muy conocedor del mundo, y les dice, financien mi gran proyecto, quiero convertir este valle amarillo en verde. Hoy día, el Santa Lucía es así. El cerro que era un peñasco se convierte en algo verde. Y me parece súper interesante porque si uno estudia más o menos esta relación entre verde y amarillo, uno podría encontrar que el color también determina clase. En la imagen que sigue, les quería mostrar el parque André Arlan. Este parque está ubicado en La Victoria, que fue una población que estuvo muy en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. El padre André Arlan era un francés que protegió mucho a las poblaciones. Poblaciones, ¿cómo decirlo?, a la Villa Miseria, y se creó un parque en su honor. Este es el parque, que es todo el pedazo amarillo, pero no se puede regar porque no hay agua, entonces riegan un pedazo, y el pedazo es verde, y los otros pedazos son amarillos. La Villa Miseria, la población, es amarilla, no hay verde. Y esa relación entre amarillo y verde me parecía súper interesante, ya que el paisaje se podía leer desde ese punto de vista. En esa población, aunque ustedes no lo crean, hay una galería de arte contemporáneo, y ahí quería meterme un poco a lo de la obra. En la imagen que sigue, era este proyecto que se presentó ahí, es una galería, se llama Galería Metropolitana, tiene como 15 años de vida, y yo hice mi tesis de licenciatura sobre este espacio. Lo interesante es que cuando iba a las inauguraciones, iba mucha gente del arte. Y la gente que habitaba alrededor no entraba a la galería. Según la gente del arte, era porque la gente no entendía. Según yo, es raro pensar que la gente no entiende, porque es bastante una opinión de clase, para mi gusto, más que una opinión de categoría. Y lo que se hizo fue pedirle prestadas las obras de arte a los vecinos, tocando la puerta y pidiendo, ¿me prestas su obra de arte? Y la gente decía, no tengo, lo que más se parezca. Y apuntaban a las pinturas puestas sobre sus muros, que en su mayoría eran paisajes, marinas y retratos, y naturaleza muerta. Y apareció el cuadro materialmente también. Y esos son los carritos de la feria donde uno compra verdura. El resultado de lo que viene es el gabinete como Marianne North,
pero a la mala, donde la obra de arte ya no es una representación, sino que es una presentación. Y eso es lo que me interesa a mí recalcar, sobre todo en tierras en trance, donde Jens se puede meter a las cosas de tal manera de pasar para mí la brecha de lo representacionable, sino que tomar la materialidad de las cuestiones. Y aquí me pasaba a mí que las obras no es solamente una imagen, sino que tiene un peso, tiene un material que se hace, y todo eso habla de la obra, de lo que aparece en la imagen, como la imagen habla también de la materialidad. Ahí la cultura visual más interesante que me pareció a mí fue Hans Belting, donde él habla sobre el cuerpo, que las imágenes son corporales, y que más adelante se hizo un trabajo sobre un gabinete recolectando todos los cuadros que había encontrado, los compré en la calle, en la cuneta, no sé si, cómo se podría decir cuneta, la cuneta, y le puse el arte a la cuneta, y donde uno puede comprar arte porque hay un galerista de cuneta, una obra de cuneta, y todo funciona de la misma manera. La diferencia es que se dio la espalda. Todas las obras están de espalda y ninguna da al frente. Porque también la espalda es representación y es presentación al mismo tiempo. Cuando vi esto, vi el amarillo de nuevo. El amarillo que aparecía en un inicio. Y lo que Jens mostró en un momento es esto, que fue la colección natural. Yo estaba haciendo un libro sobre lo que les conté y me invitaron a exponer acá. Y se me ocurrió que el libro fuera obra y la obra fuera libro, entonces cada capítulo me armó un poco la exhibición. Lo que se hizo acá fue recolectar pinturas de teatro del municipal, de la ópera, que era un paisaje gigante, y se tomó y se recortó como las plantas que la Marianne North fue a buscar a Chile, que eran todas, según ella, espinosas y puntiagudas. Como decíamos, los troncos son los marcos de los cuadros y todo es pintura. Y la escultura está recolectada también en las cunetas. En la imagen que sigue, me interesó armar el futuro de una colección en donde también se recolectan pinturas de la calle, y en la imagen que sigue podemos ver cómo las recorté cada uno de los paisajes para formar otro paisaje y estas cápsulas de tiempo. La última imagen que aparece acá habla sobre el coleccionismo, que es un tema que a mí me fascina, y sobre el amarillo, que en el fondo coleccionar es muy vanidoso, sobre todo en un espacio como Chile, que todo se mueve y todo se cae, entonces se cae el cuadro, se cae la escultura, y me encontré en el siglo XIX con muchas colecciones bajo tierra que pueden agarrar pequeñas cosas y exponerlas. Y acá era mostrar la recolección que hice con el último material, que es la arena, que es la arena amarilla. Como punto final, para volver al trance, les quería mostrar nuestra pintura del inicio, que es material también, no es una representación. Y nosotros no la vemos, sino es que no la vemos en directo o con proyecciones. Pero lo que me interesa acá es que el marco, el texto, la presentación y todo da cuenta que la pintura es social y es cultural antes que artística. Y quiero felicitar a Jens por el libro, porque me explicó muy bien eso también, que a veces mirar artísticamente las cosas nos limita mucho a entender un poco más las cosas. Así que eso. Eso quería decir. Bien, gracias. Quería preguntarle a Gabriel, ¿cómo lees tú el libro de Jens? ¿Qué preguntas te detona? ¿Cómo lo ubicas en una tradición crítica sobre América Latina, sobre producción cultural latinoamericana? Gracias. Antes que nada, gracias Jens y Magnali Jackson por la invitación y por alojarnos. Y nada, celebrar la salida de estos libros, muy importantes, y felicitar a los tres, por sus contribuciones. Voy a ser breve en lo posible, una destreza con la que no cuento. Pero cuando pensaba un poco en situar el libro, a los libros, ¿no? Los dos libros de Jens, quizás sobre todo Tierra en Trance, pero también Natura,
en un marco de discusiones, claro, apareció como una coincidencia que es como sintomática, digamos, ¿no? Porque en el 2018, año que será recordado por muchas cosas, pero por algunas cosas buenas, como la aparición del libro de Jens, también aparece otro libro en portugués, ¿no? En el 2018 aparecen dos libros que me parecen muy importantes y que me parece que están remapeando el campo de los estudios críticos, ¿no? Uno es Tierras en Trance y el otro es A Maquinação do Mundo, Drummond de Amelegação, ¿no? Que es un libro de José Wisniewski sobre justamente la cuestión de lo mineral en la poesía de Drummond. Drummond de Andrade, el gran poeta brasileño del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que aparece en el diálogo de estos dos libros, que tienen un diálogo impresionante y a la vez son muy diferentes, una especie de foco de intensidad crítica, ¿no? ¿No? Que creo que está cambiando justamente los vocabularios, ¿no? Entonces ahí voy a usar el juego que nos propuso Jill, ¿no? De en trance y entrance, ¿no? Entonces hay una entrada también, ¿no? Hay una entrada a un nuevo espacio de preguntas, no solamente para la investigación estética, sino también para la investigación crítica, que me parece que estos dos libros trabajan, ¿no? Un poco en el campo de preguntas que ya hemos escuchado, ¿no? De unmaking, ¿no? El despaisamiento, ¿no? Y la puesta en crisis de esa noción tan violenta de naturaleza con la que se matrizó el occidente moderno, ¿no? Capitalista. Es interesante, ¿no? El diálogo entre los dos libros, muy brevemente, ¿no? El libro de Wisniewski es un poeta, Drummond, y quizá fundamentalmente un poema, A Máquina do Mundo, ¿no? ¿No? Y de ahí, tuc, el tipo hace, ¿no?, una constelación. El libro de Jens, ¿no? el gesto formidable, desmesurado, ¿no?, que tiene el libro de Jens, ¿no?, de vamos a movilizar archivos, ¿no?, muy heterogéneos y vamos a trazar una, ¿no?, esto es un libro épico, ¿no?, desde, ¿no?, la llegada del automóvil a América Latina hasta Kaki, ¿no? ¿No? Y sobre todo no es solamente armar el repertorio, sino movilizar esos archivos, ¿no? Porque hay algo que los dos libros hacen que me parece fundamental, es pensar cómo la noción misma de historia, ¿no?, y de lo histórico y de tiempo se altera en el momento en que podemos leer la huella geológica que deja la extracción del capital en América Latina, ¿no? ¿No? Ahí cambia el tiempo, ¿no?, y los dos libros dan cuenta de esa transformación de los modos en que pensamos tiempo y que pensamos historicidad misma, ¿no? Entonces ahí hay algo clave. Aparecen otros tiempos, aparecen otras historias. Es interesante, ¿no?, pensar esa idea de huella geológica, ¿no?, como esa, la marca, la fórmula para pensar el capitaloceno, ¿no? La huella geológica que deja la actividad, se dice la actividad humana, no, es la actividad del capital, ¿no? Es la actividad colonial y la actividad del capital. Pensar esa huella geológica como escritura, ¿no?, como una escritura que estamos aprendiendo a leer, ¿no? ¿No? Y en ese aprender a leer esa escritura es donde estos dos libros me parece que hacen un trabajo deslumbrante. Lo que me parece que aparecen son tiempos que no se dejan capturar en el tiempo de la nación, ni en el tiempo del desarrollo, de los desarrollos que prometió el capital. Tampoco se deja captar en los tiempos de la revolución, ¿no? ¿No? ¿Ah? Hay un tiempo, los tiempos, los modos, las cronografías humanas, ¿ah?, no alcanzan, que con las que disponemos no alcanzan para pensar esa huella geológica. Sin embargo, como bien lo muestra el libro de Jens y el libro de Wisniewski, la literatura, el arte, sí nos ayuda, nos da herramientas para pensar ese tiempo. Ahí está, entonces por eso hay que volver a esos archivos. En el libro de Wisniewski es un gesto formidable que me gustaría subrayar, porque el tipo publica el libro del 2018, ¿no? Y el tipo dice, la tragedia de Mariana, ¿no?, la ruptura del barrage de Mariana, que arrasó con un pueblo, que fue en el 2015, activa sentidos que estaban en Drummond, pero que solo los podemos leer después de la catástrofe. ¿No? Imagínense, claro, el tipo además dice, esto es una catástrofe, que va a suceder, obviamente, pasa Brumadinho al comienzo del 2019, ¿no? Entonces ahí hay algo, ¿no?, de esa transformación, ¿no?, de material, ¿eh?,
¿no? Del paisaje, bajo el signo de la catástrofe y de los mundos y de las entradas que se abren con las catástrofes, que activan sentidos que estaban en los textos, que están en los materiales. Y esa es la operación crítica que me parece fundamental, ¿no? Imantan, podríamos decir, sentidos, ¿no? En ese nuevo universo. El libro de Winnicki tiene un gesto fundamental, que es Tumón nace en Itaparibá, que es el pueblo donde se origina la compañía Vale do Río 12, que es la responsable de la catástrofe de Mariana y la catástrofe de Brumadinho, ¿no? Entonces el origen de esa mineración es la promesa que le hace una compañía modernizadora a un país que quiere entrar al primer mundo, digamos, ¿no? Y entonces estamos leyendo ese ciclo, ¿no? Drummond nos deja leer ese ciclo. Entonces es ese gesto, ¿no? De cómo esa operación de lectura, de cómo los textos que ya leímos, algunos de los textos son textos leídos, ¿no? El capítulo de Ian sobre la novela de la Tierra son textos, en muchos sentidos, muy leídos, ¿no? Quiroga, ¿no? Pero cómo cierta alteración, ¿no? De nuestra imaginación planetaria, de nuestros saberes sobre el planeta, imantan, absorben nuevos sentidos que no habíamos podido leer, ¿no? Y que entonces ahí me parece que aparece ese foco de intensidad crítica que me interesa mucho subrayar en Jens. Como decíamos, Jens ahí, ¿no? lo que él decía me parece clave, ¿no? Esa cosa de leer el después, no como una cronología, sino como una serie de acontecimientos, ¿no? Entonces es esa colección de acontecimientos los que aparecen en la modernidad latinoamericana, fundamentalmente, ¿no? Digo, el libro arranca con la llegada del automóvil, es genial, ¿no? Y la carretera, ¿no? Y hasta Ana Mendieta, vivió arte, ¿no? Entonces ahí esa constelación, ¿no? De archivos movilizados son solamente, no solamente la lectura de cómo el capital intervino las óperas, intervino el paisaje, ¿no? Y el recurso, convirtió la naturaleza en recurso, sino también cómo la cultura se convirtió en un archivo de cosmopolíticas alternativas, ¿no? Y ahí hay un gesto clave, porque no es solamente leer la catástrofe, es leer qué se abre después de la catástrofe o en la catástrofe, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la reflexión sobre lo viviente, que el libro de Jens, a diferencia del de Winnicki, lleva muy adelante, justamente porque, un poco a diferencia que quizás es una limitación del libro de Winnicki, que se queda muy pegado a la tradición modernista de Drummond, ¿no? Y no puede leer o se limita en la actividad permanente que tienen la cultura y las culturas latinoamericanas, esas agencias no humanas, que están todo el tiempo trabajando, ¿no? Encontrando formas de expresión, formas de manifestación, y que Jens nos enseña a leer en el archivo latinoamericano, ¿no? ¿No? Porque entonces ahí es donde me parece que el libro de Jens tiene un aliento enorme, ¿no? Hay una frase que ya había mencionado Catalina, pero que se la quiero volver a repetir, porque, ¿no? Jens lee en la novela de la Tierra, ¿no? Como, cito, cuentos de insurrección ambiental, digamos, ¿no? Donde entonces es muy importante, porque la categoría de insurrección, ¿no? Deja de ser patrimonio exclusivamente humano, ¿no? La insurrección se hace junto a agentes que no son humanos, ¿no? Los modos en que pensamos la insurrección necesariamente empiezan a ser en relaciones de interdependencia, de alianza, ¿no? De colaboración con agentes que no son medibles, que no se acomodan a la medida de lo humano. Bueno, un par de citas que por ahí salteo. Hay una que sí quiero leer, pero no me quiero extender tanto. Ahí también me parece que hay una zona del libro de Jens que a mí me parece apasionante, como muy instigante, como dicen los brasileños, que es justamente el debate en torno a biopolítica, ¿no? Porque ahí los modos en que Jens piensa la cuestión de lo viviente, estas estéticas, estas políticas de lo viviente, tensan de una forma muy productiva algunas de las matrices más automáticas que tenemos, los que venimos trabajando en biopolítica, donde parece ser que siempre el cuerpo es el cuerpo humano y las poblaciones son las poblaciones humanas, y esa es la zona de operación y de intensidad de la reflexión biopolítica. Claramente eso ya no puede seguir siendo
pensarse así. Ya no se puede pensar así, ¿no? Y donde la cuestión de el bios, de biopolítica, necesita empezar a ser tensado, tensionado, complicado por otras modulaciones, donde el umbral, como bien decía Jill, entre lo vivo y lo muerto, lo animado y lo inanimado, ¿no? Empieza a tener una pregnancia cada vez mayor, ¿no? por razones no solamente conceptuales, sino fundamentalmente históricas y económica. Nota a pie, es bien interesante que en el gobierno argentino la promesa de dinamizar la economía viene de un yacimiento de gas que se llama Vaca Muerta, ¿no? ¿No? Entonces ahí, ¿no? ¿No? Ahí estamos, ¿no? Los muertos que viven, la energía que viene de los muertos, ¿eh? Y que nos va a dar la vida futura colectiva, ¿no? ¿No? Entonces ahí, en un país que entró a la economía global exportando gas. Entonces, digo, ahí hay algo que hay que, ¿no? Que hay que empezar a pensar, ¿no? Ah, y hay obviamente el desafío de Elizabeth Povinelli, ¿no? En torno a geo-power, ¿no? Lo geo, ¿no? ¿Ah? Y los bios. En esa zona es donde me parece que el libro de Jens nos sitúa y nos arrastra. Déjenme cerrar solamente con una cita muy, muy cortita. Del final del libro de Jens, porque de paso para traer la poesía, ¿no? que también está presente en el libro. Es hacia el final de Tierras en Trance. Jens está leyendo João Cabral de Melonet, ¿no? O Caos en Plumas, el río, ¿no? El río, dice Jens, animaliza y vegetaliza, mineraliza el tiempo domesticado de una historia puramente humana, devolviéndola al espacio-tiempo tenso y conflictivo de agenciamientos múltiples, con vidas y materialidades cuyos movimientos son imprevisibles y chocan, confunden y hieren a los nuestros. Cita João Cabral de Melonet, ¿no? O que vive, fere, woman, of que vive, choca como o que vive, vivir e ir entre o que vive, ¿no? Vivir. Es decir, entre lo que vive. En ese entre lo que vive, esta vez es el trance, ¿no? Al que nos invita o más bien nos empuja ya, ¿no? Y en ese sentido hay que celebrar. Era eso. Vale, ¿preguntas tal vez? No sé si Jens quiere cerrar con una reflexión. Hablando un poco tal vez de natura o... No, quizás lo único que sí. Para explicar por qué hay... no sé bien si Javier después se encarga de esta mesa, porque entiendo que no es solo decorativa. Natura es un libro que editamos con Lisa Blackmore y Dairon Carrillo, que eran un poco el equipito que tenía en mi universidad anterior, pero es un poco también más que eso, porque convidamos a interlocutores tanto académicos como artísticos, ¿no? Entonces hay un texto de Nuno Ramos, hay otro de María Teresa Alves, también un poco con la idea de que una vez que el arte se ha discursivizado mucho, ¿no? Y es un arte de tesis, es un arte de investigación, lo mismo no ocurre con tanta frecuencia en la academia, ¿no? Que no se artializa y no se atreve mucho de incorporar estas prácticas. Entonces la apuesta era de hacer un libro que fuera... Que no dejara de ser crítico, pero que funcionara también como coffee table, o sea, que tuviera su carácter bello, ¿no? Visible. Y bueno, más o menos funcionó, ¿no? No sé, le prometimos a Javier de cerrar y cuarto, ahora son 20, 5 tenemos. Entonces, para mí nada más agradecer la
numerosas contribuciones, pero entonces si tenemos 5 minutos para si hay algún comentario o pregunta, pero hay vino también. Exacto, esta es la segunda opción también de comentario directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias por la presentación, por esta presentación tan interesante. Mi pregunta es sobre, es que estamos hablando de paisajes, ¿no? De bio, de naturalezas, ¿no? De formas de vida, todo de lo geológico, ¿no? De la intervención en la tierra y todo. Y estamos hablando mucho de, yo creo, de paisajes que son más que nada rurales de alguna manera, muy conectados muy directamente con la naturaleza, por lo menos visualmente, por lo menos como se expresa, ¿no? Pero al mismo tiempo las realidades son más que nada de la gente, son cada día más urbanas, ¿no? Y me gustaría saber, y yo creo que esa es una cuestión, porque cuando hablamos de toda esta, de un intento de una nueva imaginación, ¿no? De vida y todo, una dificultad que tenemos, yo creo, es el hecho de que las poblaciones están cada día más alejadas de esos espacios que están siendo destruidos de una cierta manera, porque la gente cada día más está en ciudades, ¿no? En medios urbanos, entonces hay una desconexión, ¿no? de todo ese proceso del colonialismo, del capitalismo, etc., con lo que sería la naturaleza, por así decirlo. Entonces me gustaría saber si ustedes ya han percibido o visto también estas contestaciones de alguna manera, esas reimaginaciones del espacio, pero desde lo urbano, entonces también desde modos de arte, desde expresiones de arte, de literatura, desde lo urbano, porque también en los años 90, por ejemplo, hubo una explosión de literaturas, por ejemplo, marginales, de las periferias y todo, ¿no? Pero que se hablaba más que nada de lo social y de lo humano, ¿no? Y si de alguna manera hay alguna articulación, si ustedes ven o no, porque me parece que sería algo, en algún momento es preciso, de alguna manera es necesario juntarse eso, no sé, si ustedes han visto eso también. ¿Quién sabe? No, pero el paisaje es siempre de este lo urbano, ¿no? Digamos, este es el gesto fundamental, ¿no? De mirar el campo desde el punto de vista de este terrateniente que reside, pero también desde el mercado, ¿no? Creo que incluso la misma categoría de paisaje urbano, que en algún momento se vuelve como muy, muy fashionable, por un lado hace algo que este Olmsted y otros se hizo, digamos, de traer una idea de, ¿no?, naturaleza ideal a la ciudad, y la extiende un poco a que de repente también el Lower East Side en ruinas es un paisaje urbano, pero me parece que ese gesto no tiene de por sí nada de radical. A mí lo que otra vez me empezó a funcionar mucho mejor repensar las categorías y sus gradaciones una vez que estaba en ese después del paisaje y podía ahí pensar una intervención como es la de Artur Bajío en Brasil en los 60, de tirar en las afueras de un parque estos bultos ensangrentados, pero sin pensar en el tema urbano-rural ahí, sino que digamos, lo que me interesaba era la forma en el que un espacio en que esta violencia otra vez estaba ya de alguna manera latente, ¿no? Y la obra de arte no hace más que literalizar lo que ya estaba, ¿no? Pulsando ahí. Entonces, no es que la ciudad no sea también un paisaje, porque es como mostró también Gonzalo, donde origina el pensamiento paisajista, ¿no? Pero que una vez que estamos en ese nuevo espacio-tiempo que dijo Gabriel, ¿no? Por ahí también esas oposiciones y categorías de ciudad, campo, urbano, periurbano, rural, no funcionan.
ya de este mismo foro, ¿no? Porque de hecho ya están súper invitados, ¿no? El campo, y eso otra vez, ya está en la literatura, está la novela de Samantha Schwenin, ¿no? Sobre este campo tóxico. Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Me parece que lo fructífero de si hay algo en ese momento después del paisaje, es que nos libera a repensar configuraciones espaciales más allá de los marcos que nos legó la modernidad, que son muy fuertes incluso en el marco de la crítica cultural latinoamericana, donde obviamente la ciudad letrada de Roma tuvo una shelf life larguísima, ¿no? Y quizás lo que hace ruido un poco ahora ahí es más lo de ciudad, ¿no? Que la parte de letra. Ok, bueno, mil gracias. Hacemos una pequeña recepción aquí. No, 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 no,